Bueno, pues buenas tardes. Hoy voy a hacerles un espagueti al horno que queda ideal para acompañar con lomo, con pierna, con pavo o simplemente para servirlo así solito. Vamos a empezar. Bueno, y los ingredientes para nuestro espagueti al horno van a ser, aquí tengo dos paquetes de espagueti. Yo lo tengo con vegetales, que tiene tomate y espinaca, pero ustedes lo pueden conseguir del normal. Entonces son 400 gramos de espagueti. Para la salsa vamos a ocupar 6 tomates o jitomate, como lo conozcan. Todo esto está en crudo porque así lo vamos a licuar crudo. Un pedazo grande de cebolla y un diente de ajo. Para la salsa también vamos a ocupar una cucharadita cafetera de sal, una cucharadita cafetera de consomé de pollo. Este es opcional si no se lo quieren poner, ¿eh? Para la decoración de nuestro espagueti vamos a ocupar perejil, jamón. Este es jamón de pierna. Una barra de mantequilla de 190 gramos. No, perdón, no es 190. Esta es de 113 gramos. Perdón, 113 gramos. Este es medio litro de crema de vaca. Pueden ser crema para tacos o de la crema de su preferencia. Y aquí tengo medio kilo de queso menonita. Pero como siempre les digo, ustedes pueden usar queso manchego, cheddar, del que ustedes tengan en su casa. Entonces ya tengo caliente el agua, vamos a poner a cocer el espagueti. Pues miren, aquí tenemos ya el agua hirviendo y yo lo único que le voy a agregar va a ser sal, porque si no le ponen sal la pasta no va a agarrar el sabor. Vamos a poner, ahí va un paquete, ahí va el otro y vamos a ir esperando a que se vaya bajando para que se vaya cocinando. Yo lo voy a dejar de 9 a 11 minutos en lo que hago la salsa. Bueno, y para hacer nuestra salsa, yo piqué los tomates para ayudarle a nuestra licuadora y los vamos a poner aquí. Al igual que piqué la cebolla, así para no forzar tanto nuestra licuadora. Le vamos a poner el diente de ajo y media tacita de agua, nada más para ayudar aquí. La sal y el caldo de pollo, el consomé de pollo. Y vamos a licuar muy bien. Y bueno, pues ya licuamos nuestra salsa y ahora vamos a ponerle tantito aceite aquí para alisar el tomate que licuamos. Y yo no lo voy a colar, pero ya saben, es cuestión de gusto. Si ustedes quieren colarlo, pues pueden hacerlo. Yo no lo voy a colar. Vamos a ponerlo aquí en un sartencito. Voy a ponerle tantita más agua aquí para quitar el exceso de tomate. Y también ya prendí el horno a 180 grados y así vamos a hornear nuestro espagueti. Ya la pasta ya va a estar, nada más vamos a esperar a que hierva el tomate y voy a rectificar sabor. Si le hace falta sal o consomé de pollo, le voy a agregar. La voy a dejar así unos 15 minutos que hierva. Y bueno, pues nuestra pasta ya está y ahora lo que voy a hacer, nada más le voy a tirar el agua. Y bueno, pues en lo que está nuestra salsa de tomate, yo lo voy a hacer aquí en una pavera de estas de aluminio y yo le voy a untar mantequilla así por todos lados para que no se nos vaya a pegar el espagueti. Y aparte que le vamos a poner otros pedacitos encima de mantequilla. Con esta. Y vamos a esperar, miren, acá tengo el espagueti, nada más le quité el agua, está calientito todavía. Vamos a esperar a que esté nuestra salsa. Bueno, pues nuestra salsa también ya estuvo y ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro espagueti. Y vamos a poner una capa aquí en la pavera de espagueti. Así vamos a ponerle. Por eso le pusimos la mantequilla para que no se nos vaya a pegar en la pavera. Vamos a distribuirlo bien. Y le vamos a poner salsita. Vamos a agregarle un poquito más para que se vaya en dos, nada más. Ahí está. Y ahora sí le vamos a poner salsita de la que acabamos de hacer. Por todo el espagueti.
créanmelo que lo pueden, como les digo, lo pueden acompañar para pavo, pierna o simplemente solo si van con algún familiar para que lleve, lo lleven y no lleguen con las manos vacías. Entonces le vamos a poner jamón. El jamón lo piqué en cuadritos. Ese es opcional, es ideal, perdón, para ahora Navidad y Año Nuevo. O para cualquier día. Y le vamos a poner perejil. Este le da un toque muy, muy rico. Vamos a agregarle la crema. Les digo, la crema puede ser de la que ustedes tengan. Yo le voy a poner de esta, así unas gotitas porque es crema espesa, pero muy rica. Puede ser acidificada, media crema o de la crema que ustedes consigan. No pasa nada. Así, y le vamos a agregar queso. Bastantito queso. Como les digo, el queso que sea de su preferencia, el que a ustedes les guste o que gratine. Y encima le vamos a poner unos bloquecitos de mantequilla. Así nada más. Y vamos a poner la otra tanda de espagueti. Y así le voy a hacer con todo el espagueti hasta terminar. Y pues miren, ya estoy terminando, ya nada más le voy a poner el queso para meterlo al horno, perdón. Y lo voy a meter por 25 minutos a 180 grados o hasta que vean ustedes, porque el horno pues depende de la temperatura también de su horno. O dependiendo que ya esté el queso gratinado y es cuando se van a dar cuenta que ya está. Yo le voy a agregar poquito más queso. Porque rayé muy poquito, no lo rayé todo. Entonces le pongo más y les muestro. Bueno, pues miren, así quedó. Y yo no lo voy a tapar. Lo voy a meter así al horno, sin tapar, por 25 minutos a 180 grados. Y ahorita les muestro cómo queda. Y pues miren, así salió del horno ya, bien gratinadito el queso. Y ahora voy a partir para probar. Vamos a agarrarle del lado que ustedes quieran. Lo vamos a partir así, con la misma palita. Vean nada más cómo se gratinó el queso, bien rico. Vamos a servirnos. Miren nada más, qué ricura de espagueti. De espagueti al horno. Vean nada más, qué rico. Y luego no quedó seco, quedó bien jugosito. Y ahora sí, vamos a probar. Y pues ahora vamos a probar nuestro espagueti al horno. Está riquísimo. Así que ya saben, si les gustó esta rica receta de espagueti al horno, ayúdenme a compartir la página. Y suscríbanse a mi canal de Cocinando con Antonia Lozoya en YouTube. Mañana les subo otra receta y Dios me los bendiga.